thank you Bienvenidos a la calódica, ya lo ves ahí, History of the War. Es en la tercera, me parece, edición que hacen de este juego. La primera fue en 1991, tercera o cuarta puede ser. Otra fue el Brief of History War, que sería en el 2009. Y aquí tenemos la versión de... Sin vergüenza, manipuladores. Sin vergüenza, manipulador, mejor dicho, de Z-Man, carísima, ya lo digo, y veremos a ver si vale la pena lo que vale para el juego que es. Pues es la versión de 2018, la versión moderna, en la que nos cuenta que eh, vamos a tener un viaje épico desde los principios de la humanidad hasta el siglo XXI. Encontraremos monarcas, encontraremos calamidades, encontraremos tempestades terremotos, cambios climáticos, habrá grandes filósofos, grandes mentes, y eso a través de cinco eh, épocas. Pues veremos la calúdica, cómo se juega y sacaremos las impresiones. Cada jugador escoge un color y recibirá sus ejércitos, que son estas piezas de peones que parecen peones en el de ajedrez, un poco carcomidas. Y aparte recibirá el marcador de puntos de victoria, que tiene su lado normal y su lado de 100. Pues por orden de turno, empezando por el jugador que va primero, va a colocar su marcador de puntuación en el 1, el siguiente en el 2, el siguiente en el 3, y así sucesivamente. Ordenamos las cartas de imperio por épocas: va de la 1 a la quinta, y después también debajo de ellos vamos a colocar las cartas de evento, también desde la época 1 hasta la época 5. Se van a coger tantas cartas como número de juegos. entonces una partida de cuatro juegos tendremos cuatro cartas de época de uno cuatro, cuatro cartas de época de dos y así sucesivamente y encima de estas cartas vamos a colocar los marcadores de región vamos a colocarlos por regiones también del 1 al 5 con el número y la localización el número en romanos y localización en su parte eh, visible 1, 2, 3, 4 y 5 y por último haremos una reserva de piezas. Por un lado tendremos las capitales, que las juntaremos todas. Después tendremos las ciudades, que es lo mismo que la capital, pero dada la vuelta. Tendremos los monumentos, las fortificaciones, que habrá sobre 14. La catapulta, mira qué, chula, qué chulada es. Después tendremos las fichas de caravana y las fichas de flota. Los dados y las piezas de asedio. Y con esto ya podemos empezar a jugar al History of the World. El registro de War se juega a 5 rondas o 5 épocas y en cada ronda cada jugador va a jugar un turno. En ese turno va a tener dos cartas, una carta de época y una carta de evento. Y tendrá que jugar las dos. La carta de época nos va a determinar nuestra región de inicio para nuestro imperio, es decir, va a marcar el imperio que tenemos en esa época y tendremos a sumar la cantidad de mayor puntos de, de victoria y pues tendremos la carta de evento que producirá un evento relacionado con nosotros o con los el resto de los jugadores. Si os fijáis, tenemos un mapa de 13 regiones, cada uno con colores diferentes, y tienen eh, uno o cada región tiene uno o varios eh, territorios. Cada ter territorio está marcado por una frontera de color negro y puede estar conectado a otra región o, o al mismo territorio. Por ejemplo, aquí en el norte de Europa tenemos 3 territorios que están formado por la Galia, Britania, eh, Rineland, eh, Danubio, Alemania y Escandinavia. Ahora de. Eh, Ir colocando ejércitos en nuestra, un, con nuestra carta de época, iremos colocándolos, cara arriba, estos son ejércitos activos que producirán combate si entran con ejércitos tumbados que están en otros jugadores, habrá invasiones y una finalización del turno según cómo queden se van a tumbar. Ahora el tumbar va a ser por dos consecuencias, esta sería el, la forma activa y esta sería la forma pasiva. Con la forma pasiva vamos a tener dos consecuencias. Uno, si viene para puntuar esa región. Y segundo, si viene en el turno de otro jugador y invade nuestra región, pues habrá un combate y veremos la resolución del combate. Para empezar una época, cogeremos la época correspondiente, imaginemos que somos la época, estamos en la época 1, y cogemos los marcadores de época. Esto nos va a dar una puntuación al final de, de, de la ronda de cada jugador según la presencia, dominio o supremacía que tenga esa región. Colocamos los marcadores de época, que son los que se van a jugar y los que se van a puntuar en esa época, en este caso va a ser el Norte de África, Oriente Medio, la India, el Sur de Europa y la China. Y después pues, los jugadores con su carta de época y carta de evento pues, tendrán que sacar puntos en esas regiones. Pues para distribuir las cartas de eh, época y evento, lo que vamos a hacer es el jugador que tenga más eh, puntos eh, de victoria, en este caso al principio va a ser el, el último jugador por orden de turno, va a coger sus cartas de evento, las mirará. Y determinará coger una de ellas. El resto se lo va a pasar al segundo jugador que tenga más puntos de victoria. Al mismo tiempo, el jugador que tenga menos puntos de victoria va a coger las cartas de época, las mirará y se va a quedar con una. Y se la pasará al jugador que tenga al siguiente jugador que tenga menos puntos de victoria. Es decir, van distribuyéndose las cartas de eh, eventos según del que más puntos de tiene al que menos puntos de tiene y en las de época del que menos puntos tiene hasta el que más puntos de tiene. tiene en cuenta que en la partida de 3 y 5 jugadores, el jugador que está en el medio de decir el 3 o el... Pues puede tener el momento que pueda recibir al mismo tiempo cartas de época y cartas de evento. Pues primero tendrá que decir escoger la carta de evento y después pues podrá mirar las de época o viceversa. Y tenemos, tenemos la alternativa de, eh, en vez de jugar con la versión moderna, podemos jugar con la versión eh, antigua. En vez de ir mirando las cartas se determina el orden de turno. Imaginemos que yo soy el jugador que tiene menos puntos de victoria. Hora de coger las cartas. Yo cojo la carta del mazo superior, la miro y si la me decido si la quiero, quedarme yo, me la pongo delante, cara abajo, o si no se la reparto a un jugador que no tenga una carta y así sucesivamente. Como dijimos, en cada época, cada jugador va a realizar un turno. ¿Cómo se ejecuta ese turno? Pues el jugador que tiene más puntos de victoria, coge su carta de época, y eh, empieza a numerar. Se enumeran de arriba a abajo. Estos son los distintos reinos que hay en esa época. Y aquel jugador que cuando lo numere lo tiene, pues lo dice que lo tiene y ejecutaría su turno. Imaginemos la situación: que empieza con sumerios, nadie lo tiene, pasaría pues el siguiente. Egipcios, nadie lo tiene, pasaría pues el siguiente. Minoas, lo tengo yo, pues jugaría su turno. Así sucesivamente hasta que todos jueguen su turno. Acordaos que cada jugador tiene. En su mano una carta de evento y una carta de época. Imaginemos que me toca a mí, que soy los sumerios. Digo, lo tengo yo. Lo primero que tengo que hacer es coger la catapulta indicando que soy el jugador activo. Segundo, si tuviera una carta de evento. Con un reino, como por ejemplo, esta es una carta de evento. Con un reino, ejecutaría en este momento el reino. Ya veríamos cómo se funciona lo de ejecutar un reino, pero por lo menos tener idea que sería un evento y colocaríamos el reino. El reino, más o menos, funciona como establecer un imperio, pero con algunas limitaciones. Lo siguiente es darle la vuelta a mi carta de, de época. Dijimos que son los sumerios y nos dice en la parte superior a la derecha un número, que es un número de ejércitos que vamos a colocar en esta carta. Aparte, esta carta nos va a indicar. Cuál va a ser nuestro centro donde empezamos. Y si tiene eh, capital, si tiene caravana o si tenemos flota. Vamos poco a poco. En este caso dice que tenemos tres ejércitos. Y que vamos a colocar uno de ellos en Tigris. Si en Tigris hubiera la presencia de otro ejército ya de, eh, desactivado: una capital, una ciudad, o un monumento. O una fortificación. Se eliminaría todo eso. Y inmediatamente colocamos nuestro. Nuestro ejército Si uno encima tiene el símbolo, como veis aquí, de capital Cogeríamos una capital, la colocaríamos aquí Y si uno encima tiene el símbolo de caravana Cogeríamos el símbolo de caravana y lo colocaríamos aquí Si otras cartas tienen el símbolo, de, por ejemplo, de flota Pues colocaríamos la flota y la colocaríamos en la zona correspondiente de mar Ya veremos para qué funciona tanto la ficha de caravana como la ficha de flota Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es Invadir, ya veremos utilizando nuestros ejércitos que nos queden en nuestro imperio, pues y veremos y mandaremos a zonas eh, adyacentes y produciendo combates, etc. Eso ya lo veremos el, dentro de un poquito. Si ahora de invadir conseguimos por lo menos dos regiones que tengan eh, marcador de recursos, que sería esta que tenemos aquí, inmediatamente vamos a construir un monumento y el monumento lo vamos a colocar en aquellas regiones que no tengan eh, que tengamos nuestro ejército pero que no tenga ya colocado ningún tipo de estructura. En este caso no podríamos colocarlo aquí, pero hay un orden ahora de colocarlos. Yo primero tengo que colocarlo en la capital, si no tiene estructura, imaginemos que no tuviera, tendría que colocarlo en la capital. Si, no tiene, eh, si la capital tiene estructura, tendríamos que colocarlo en una zona que tuviera una ciudad, imaginemos que tuviera ciudad, podría colocarlo aquí, y si no tiene... Para ciudad lo tenemos que colocar en una de las eh, regiones que, o territorios que tengan el icono de, eh, de recursos. Voy a ponerlo aquí o lo puedo poner aquí. En el caso de que no podía poner ninguno de estos tres lugares, no puedo colocar el monumento. Y el último paso es tumbar nuestros ejércitos. Es decir, se ponen eh, desactivados y llegaría a la fase de puntuación. Para la fase de puntuación tendremos que mirar si esa región se puntúa. Imaginemos que se puntuara. Esto se puntúa. Le daremos la vuelta a la ficha. Va a indicar. Que ganaremos 3 puntos si tenemos presencia, 6 puntos si tenemos eh, dominio, y tenemos nueve puntos si tenemos eh, eh, supremacía. Para tener presencia, tenemos que tener al menos un ejército eh, en esa región. Por ejemplo, mejoremos esta situación: tenemos un ejército en esa región, pues ganaríamos en, en, en presencia. Ganaríamos en este caso 3 puntos. Para tener dominio tenemos que tener dos ejércitos y tener más ejércitos que los demás. En este caso no cumplimos porque tenemos dos ejércitos, pero tenemos menos ejércitos, por ejemplo, que el jugador violeta. Pero si fuera esta situación, tendríamos dominio, ganaríamos seis puntos. Y si queremos supremacía, tendremos que tener, tener al menos tres ejércitos. Y ningún ejército de otro juego tiene que estar en esa eh, región. En este caso, ganaríamos nueve puntos. Importante: o ganamos tres, o ganamos seis, o ganamos nueve. Decir, o ganamos en presencia, o ganamos en dominio, o ganamos en supremacía. No podemos ganar en, en dos o en las tres. Tiene que ser una de las tres. Igual que el toailar estrugue. Si tenemos en, por cada región que tengamos una capital. Eh, como está aquí, dos puntos en cada región que tengamos con un ejército, un, una ciudad, un punto, y cada región que tengamos un monumento ganaríamos otro punto. Si ahora de sumar, imaginemos la situación que sumo y me quedo en 17, tengo que decidir si voy a, a 18 o si voy a 16. Teniendo en cuenta que si voy a 18, voy a ser el primero que va a repartir y coger cartas según el orden de turno, voy a decidirme en coger cartas antes que los otros jugadores de las cartas de evento y si tengo menos puntos voy a beneficiarme en coger antes cartas de época que el resto de los jugadores que otros jugadores es el momento de ver la fase de invasión que hay dentro del turno de un jugador vimos que había que coger la maquinita después si había alguien que tenía el, el evento de reino utilizaba el evento de reino presentaba nuestra carta que nos decía dónde debemos empezar nuestro imperio ese imperio nos va a decir, esa carta nos va a decir cuántas unidades de ejército vamos a tener y dónde empezamos. En este caso, vamos a empezar en Pindus. Si hubiera la presencia de alguna estructura o enemigo, se eliminaría y colocaríamos uno de estos ejércitos que tengamos en Pindus. Y como tiene el símbolo de capital, pues le ponemos una capital. Y eso sería hasta la invasión. Y en la invasión, tendremos que seguir gastando, si queremos, unidades de ejército que tengamos en, la, en las cartas e invadir. Invadir es ir a una zona adyacente donde tengamos un ejército. Adyacente viene a ser compartir. Con una línea de negros, por ejemplo, Pindus es adyacente a Balcanes, o bien a través de un estrecho que son estas piedecitas que hay. Por ejemplo, Pindus es adyacente a Creta. Ahora de invadir, podemos encontrarnos tres circunstancias: que no haya nadie, por ejemplo, cojo este de mi carta, siempre son de mi carta, y lo coloco en los Balcanes, no pasa nada, está invadido, se queda ahí. Después, de, puedes encontrarme que en vez de, ahora en de hacer la invasión, hay uno de los míos tumbado, el desactivado, pues lo sacaría. Y este va de reserva y pondría una que tuviera mi carta aquí O bien, seguimos expandiendo Nos encontramos un ejército enemigo Entonces lo que hay es un combate Para un combate se tirarán dados Dos el atacante, uno el defensor Y miraremos el resultado más alto Si el resultado, eh, si el resultado del dado eh, Digamos, pierde el atacante Tiene derecho a dos cosas O bien, a retirarse o a hacer un asedio si hay empate, lo que pasa es inmediatamente se retiran las dos unidades que están, tanto el atacante como el defensor. Y si hay una eh, victoria del atacante, pues se retiraría el, el que estaba ahí, el defensor, y ya veremos las consecuencias. Vamos a centrarnos en el caso de eh, que haya derrota. Imaginemos que hubo, hubo tirada de dados y ganó el, el defensor. Entonces lo que hay que hacer es... Eh, si queremos así de retirarnos, vamos a hacer un asedio, coger tenemos disponible de nuestra carta de ejércitos y ponerlo en el 1, más 1 de de nuestra asedio, la, la, de la figura de asedio. A ver si se ve aquí, tenemos un más 1. Y volvemos a hacer otro ataque, es decir, volver a tirar al atacante dos dados y el defensor uno. Con la diferencia de que el atacante tiene un más uno a su valor de ataque. queremos tirar tendría 6 más 1, 7, excusaba tirar al defensor porque ya ganaría. Imaginemos que vuelve a perder, porque si hay empate se eliminaría, las dos vuelve a perder, puede gastar otro de sus unidades y colocarlo aquí tendría un más 2, eh, volvería a hacer otro ataque y tendría un más dos en el, en el valor, valor de ataque de, de esa tirada. Y si volvería a perder, puede gastar hasta un tercero, que es el máximo que puede haber en una catapulta, y tendría hasta un más tres es decir, sacando un 4-5 seis ganaría sí o sí. En el caso de que decida retirarse, ya sea porque ya no puede hacer más asedios o porque no le quedan más fichitas o que no quiere hacer nada, pues retirarse simplemente, sacaría esta unidad, la volvía a la reserva y e inmediatamente puede gastar otras unidades que tuviera aquí para volver a hacer otro combate, incluso más asedios. Cuando hay una victoria, el, ataca, el defensor se retira y si obtuviera algún tipo de estructura en ese lugar, va a producir un deterioro. Si es una capital... Se va a convertir en una ciudad, si es una ciudad se eliminaría, si es un monumento también se eliminaría y si fuera una fortificación también se eliminaría. Hay algunos tipos de imperios que vienen, por ejemplo aquí los turcos, que en vez de venir con una capital viene con la figura de moderador, moderador o pirata. En ella, en vez de colocar la capital, siempre que hagamos un daño de estructura, es decir, cuando eliminamos una estructura en un ataque, vamos a sumar más uno en el punto de victoria. Y lo último que tenemos que tener en cuenta son unos modificadores que hay en los combates. Para que se vean aquí, aquí abajo, vamos a bajarlo un poquito más. Este que se veamos aquí vemos que cuando ataquemos en zonas de montaña o en zonas de bosque el defensor tendrá un más uno en el valor de la tirada de su defensa. Si hacemos un ataque vía naval el defensor podrá volver a hacer una tirada de, un, de uno de sus dados. Y si hay una fortificación, el defensor, en vez de tirar un dado, tirará dos dedos de defensa. Y otros aspectos que tenemos que tener en cuenta son los mares que vienen en azul clarito, como puede ser el mar de Arabia o el mar Mediterráneo, las zonas eh, desérticas, como puede ser el Sáhara, los Alpes, que vienen aquí, los Himalayas, y las zonas de color azul oscuro, que son zonas de eh, océanos. Cuando comparten los océanos y, y, y el mar en un mismo sitio se considera como estuvieran si solo una unidad. ¿Por qué se tiene en cuenta esto? Porque a hora de utilizar determinado tipo de cartas, va a permitir colocar una caravana. Por ejemplo, esta de Arabia nos permite colocar una de estas caravanas en una zona eh, de color blanco. Las caravanas van siempre en zonas desérticas. Y con eso, lo que nos ayuda es a hora de hacer. Eh, a, digamos, invasiones a las regiones adyacentes. Por ejemplo, si estuviéramos en Arabia, solo podría hacer una invasión a, bien a Levante o al Nilo, pero con esta caravana nos permite también hacer, a, digamos, a invasiones a regiones adyacentes a la región blanca. En este caso, seguía a Tigris y a Mesopotamia. Y a partir de ahí, podríamos seguir haciendo eh, eh, invasiones según la cantidad de ejércitos que tengamos en nuestra carta. O, por ejemplo, en vez de escoger esta, escoger el Sáhara, pues también podría hacer invasiones a Trípoli, Mauritania, etc. Lo mismo pasa con las cartas de, eh, de barco. Si tuviéramos una carta de barco, por ejemplo, en Pindus, que vimos antes, podemos poner nuestra capital aquí, bla, 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 bla. bla. Ya tenemos aquí, nos, nos dice que podemos colocar una ficha en ese mar, el mar Mediterráneo. Y eso implica, para ahora, a partir de hacer invasiones, podemos hacer invasiones en cualquiera de estas regiones, desde eh, lo que sería Iberia. Hasta Mauritania, Tripli, Nilo, Levante y Anatolia. Acordaros que si comparten eh, espacio con, con los mares eh, o los océanos se considera todo uno y los océanos se dividen siempre por estas zonas eh, eh, de, de líneas, que serían como zonas adyacentes. Esto sería una zona, esto sería otra zona, esto sería otra zona y esto sería otra zona. Simplemente tenerlo en cuenta. Y antes de llegar al final del juego, vamos a hablar de las cartas de evento. Vimos que teníamos unas cartas de época en nuestra mano tenemos unas cartas de evento. Unas cartas de evento que pueden ser de dos tipos. O bien las cartas de mejora, o bien pueden ser cartas de eh, reinos. Las cartas de mejora te van a dar simplemente es ejecutar lo que te pone ahí. Puede ser para un combate, puede ser para una fortificación, puede ser para cualquier tipo de circunstancia que te va a ayudar a realizar tu, tu, digamos, tu puntuación. Incluso algunas vienen con un apartado que va a indicar un más más una época, que quiere decir que se puede jugar a partir de la siguiente época en el momento que quieras. Si la guardas, si la guarda y la jugarías para la siguiente época. En este caso sería si la 3, pues jugaríamos en la cuarta o en la quinta época. Se pueden jugar en cualquier momento de tu turno, menos cuando haces la fase de invasión. Y siempre tenemos que jugar obligatoriamente, ya sea en tu turno o del jugador activo, pero como dijimos, menos en la invasión. Y la segunda eh, carta que vamos a ver de... De, de evento Son las cartas de reino Que se parecen bastante a las cartas de, de imperio Pero son de reino Simplemente es colocar eh, Hacer casi lo mismo que haces con un imperio Pero sería antes de la fase De, eh, de establecer imperio del propio imperio Acuérdate que primero coge la catapulta Y esta la segunda fase es la de eh, Que había que hacer la de eh, instalar un reino es, Cogeríamos el reino En este caso sería el levante Buscaríamos levante lo tenemos aquí y nos dice en la parte inferior que podemos colocar una eh, ciudad. Las, los reinos llevan capitales, llevan ciudades. Le ponemos una ciudad. Y a partir de ahí tenemos dos ejércitos, lo hacemos lo de siempre. Tenemos uno para aquí y el siguiente sería para expandirnos. Eso sería la colocación de un reino. Vamos a reunir fichas, expandirnos, eh, hacer la invasión y por último, tumbarnos. Eso sería único y exclusivamente que hace el reino. ¿Qué no hace el reino? Pues no te va a puntuar. Puntuar va a ser el imperio. Decir, eh, primero colocaremos el reino y eh, después pues colocaremos el imperio. Y cuando tuvemos todos, va a sumarse los puntos que tienen los del reino más los del imperio. Lo que pasa es que los del reino se van a desaparecer al final de, 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 de ronda. Aparte, hay unas mejoras de cartas que vienen en las cartas de, de época, que eh, cuando se utilizas, por ejemplo, si esta viene alguna mejora, solo implica que si de forma opcional, si la quieres utilizar, solo vas a utilizar para los eh, imperios, no para los reinos. Y aparte, también tenemos unas fichas que son las fichas de asedio. Estas que, cuando queramos eh, colocar eh, eh, cartas en una, eh, ya sea un reino o imperio, y no te quedan fichas, vamos a coger las fichas de asedio. Estas fichas de asedio solo se van a utilizar en caso de eh, mismamente asedio, es decir, en vez de utilizar fichas de, de ejército que nos quedan, pues, nos permite utilizar fichas de asedio o exclusivamente para hacer eh, asedios a algún determinado tipo de, eh, de región o territorio. Una vez realizado ese accedio, pues se devolverían las fichas. No se van a utilizar como ejércitos. Después tendremos la posibilidad de hacer fortificaciones. fortificaciones sería una cosa así. Cuando utilicemos una carta de, de imperio, tenemos esta carta de imperio, que viene en Levante, que, o mejor dicho, esta que viene en los Balcanes, eh, podemos gastar uno de los ejércitos que tengamos aquí, desgastarlo y utilizarlo como, eh, como fortificación. Las fortificaciones, acordaros que ahora defender te permitía tirar... Dos dados en vez de uno. Y podemos tener una fortificación por eh, territorio, salvo que sea una para una capital, que sería así, o una para una ciudad, que sería, puedes tener hasta dos. Y el juego, como dijimos, se juega a rondas. Cada vez que acabe una época o ronda, cada vez que acabe una ronda, tenemos que retirar. Tenemos que retirar las fichas de asedio, tendríamos que retirar las fichas de caravana, estas fichas de caravana, estas se retirarían, las fichas de ejército retiradas también se retirarían, y las estructuras y fortificaciones. Y como eso empezaríamos una nueva época. Y en la quinta época, una vez que acabemos en la quinta época, simplemente miraremos aquí el jugador que tenga más puntos de victoria, esto, y ese es el ganador. Pues así de sencillo, es así, es el History of the World. Visto el vídeo, espero que os con el departamento técnico del History of the World. A nivel de edición ya sabéis lo que opino de Z -Man, sinvergüenzas manipuladores, y con este juego confirma que lo dicho, son 60 napos, que sí, que las calidades son buenas, que el juego es de importación, que son atracadores, pero no son los únicos, hay muchas editoriales eh, españolas y no españolas eh, foráneas, que también tienen márgenes de beneficio mayores. Eh, pero como Zan es la recurrente, pues es la que tiramos de eh, Comodín. Eh, eh, poco decir eh, que decir los componentes son muy buenos. Eh, quizás el único pero quizás sean las fortificaciones que se acaben pelando. Y esos eh, soldados peones de ajedrez que mal. Eh, Mal rematados, que eh, está muy bien. El resto de los componentes son de una alta calidad. Las cartas de muy buena calidad, el tablero cojonudo y la curiosa catapulta de forma ornamental. Las reglas son sencillas, eh, podrían estar mejor estructuradas, se entienden bien, son las típicas que tienes que leer todo completamente para saber cómo va el juego y tener todo sentido, pero eh, que si lo hicieran o lo estructuran de otra forma, pues a lo mejor se entendería mucho mejor. Es un juego dependiente de idioma, tanto en reglas como en cartas, pero es un idioma eh, inglés accesible. En arte, a felicitar. No tanto por la portada que choca, no es fea, pero choca, sino por el trabajo del autor que no está facilitado en la BGG, del diseño del tablero y de las cartas. No me canso de ver el tablero, reconozco que cualquier mapa me pone, y este que está formado por muchos colores vivos y con un mapa del mundo todavía forma, pues me pone todavía mucho más. Juego temático porque es de historia y no por otra cosa, el tema da igual, es área de control de influencia, eventos y dados. Es lo que tiene, ya está. Es un juego que pone de tres a seis jugadores a tres. No lo intentéis, a cuatro eh, bueno, y a cinco o seis es el número más interesante. ¿Por qué? Porque es un juego que es ocupar regiones, tumbar los ejércitos y puntuar. Y cuando son tres o cuatro jugadores, durante las primeras eras, sobre todo hasta la tercera era, simplemente nos vamos a dedicar a colocar, tumbar y puntuar. Y no habrá nada de enf enfrentamiento ni tirar de dados, es decir, se hace un poco frío, no hay chicha. Entonces. Que, quedaros con la idea de 5 o 6 jugadores mecánicas sencillas por orden de imperio evocaremos y a partir de ahí cuando nos toque nuestro turno colocaremos nuestros ejércitos si queremos y tenemos suerte construiremos y pues habrá fortificaciones gastando eh, ejércitos si nos, eh, nos queremos oportunos y pues puntuaremos es un juego que es mala absoluta Tendremos puteo, tendremos interacción, habrá dados, habrá azar, habrá eventos, habrá cartas para punta pala, catapultas como anecdótico, comida de orejas, obsesión, es decir, habrá rencillas y habrá cegamiento y sobre todo estrategia. Un juego que nos propone hacer puntos, eh, para ello nos da dos cartas, una de evento y otra de imperio, y ahí viene parte de la gracia del juego, cómo combina ese trasteo de cartas y, y esa compensación para que los que tienen menos puntos van a empezar por orden decreciente, coger las cartas de imperio y, y así tendremos, eh, tendremos la posibilidad de coger cartas más tonchas con más ejércitos y con más zonas de puntuación y los que tienen eh, eventos o incluso puede haber un poco de picardía los que tienen más puntos eh, o más puntos para empezar a cogiendo las de eventos cogiendo las más tonchas dejándolas menos importantes para eh, los que tienen menos puntos esto fomenta partidos iguales eh, que los juegos están desde el minuto cero dentro de la partida porque habrá chicha del mismo del, del, desde el comienzo y, y que estén todos atentos y que nadie se aburra aparte otros aspectos que favorece este tipo de compensación es a medida que van avanzando las eras las cartas todavía son más tochas ya sean elementos eh, o en cartas de imperio los pues imperios vendrán con más ejércitos y sobre todo en zonas donde los puntos son más eh, eh, digamos eh, gustosos y aparte aparecerán los camellos y los barcos y las rutas comerciales eh, terrestres y marítimas que podemos hacer maldades a distancias muy lejanas y también tendremos que tener en cuenta que eh, regiones puntuar están indicadas por las losetas y aparte eh, lo, para facilitar la comprensión de este juego y para mm, comparados con otras ediciones que sea más fácil de entender eh, una vez que acabes eh, de colocar tus ejércitos una vez que acabe la eras si te queda alguno pues eliminaríamos se, se limpia y a partir de ahí es, eh, un, empezaríamos una nueva era es, simplemente es colocar y puntuar Ahí es donde empieza la estrategia, saber dónde poner o suponer dónde van a poner tú y dónde van a poner los demás y donde no molestes mucho, o mejor dicho, donde molestes mucho y que no te molesten mucho los demás y sacar puntos juego donde saber ejecutar los eventos, intentar ser el último, tiene sus ventajas y podremos conseguir más puntos. Pero ya dijimos que tenemos en cuenta que siempre la compensación de este juego. Eh, va a penalizar los imperios y va a mejorar los eventos. Es decir, todo es una compensación. Las batallas son muy interesantes, no por el hecho de cómo se batalla, sino la ejecución de la batalla es, es un azar puro y duro, donde eh, mitigando, se puede mitigar esas tiradas con dados, con eventos, eh, mejor dicho, con eventos, con cartas de fortificación, con acentos geográficos. Lo típico es colocar una fortificación en montaña que va a ser difícil de superar, pero siempre están las catapultas, que es ese, ese detalle ornamental que te da hasta tres posibilidades de chimparlo. Y eh, digamos que es solo todo eh, azar puro y duro. Aparte de, de la tensión del sitio al final, nos da tiradas épicas este juego, nos da rencillas, nos da entretenimiento y emociones encontradas. Este es un juego un poco de caos, es decir, todo un caso organizado, pero pensado en hacer puntos desde el principio hasta el final. Este juego te, nos va a aportar dos cosas. Un, primero, un olor a iglesia. Yo la última vez que fui a la iglesia fui obligado, que fue a la boda, hasta, y cada vez que vuelvo a entrar... Me recuerda a sus tiempos de, de reclusión eh, salesiana, entonces si ibas cada poco eh, recordando así, o lo pues este juego te da lo mismo, es un juego de de tiempos pasados pero vive bien es decir es un juego que te va a aguantar bien ya hicieron una primera edición hicieron una segunda edición y van con la tercera edición sacaron la tercera edición es porque algo funciona lo claro, cual después ves 60 euros y ya te lo piensas mucho y la segunda parte que es un juego que ya podemos tener que es puro entretenimiento casi roza el filo si no fuera por los 60 euros por los eh, las dos horas de duración y porque tiene algo de estrategia no le pidas más es un juego de emociones de estrategia, de estrategia y con de orejas es un juego interesante para eso para un casi un juego party grupal de dos horas pues esto la calúdica donde los juegos de verdad